Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Muy buenos días, hoy es jueves 14 de diciembre del 2023. Dominicanos, ayer la Policía Nacional le dio de baja a dos de los más grandes sicarios de la actualidad. En los alrededores de la Plaza Sambil, en Villajuana. Pero vamos a explicarle para que ustedes entiendan cómo llegamos hasta abatir esos dos sicarios en el día de ayer. Que circularon audios de gente desesperado que creían con los tiroteos que eso se refería a Kiko La Quema. Pero no, miren. A finales de agosto del presente año, iban unos privados de libertad, unos presos, para la corte de San Pedro de Macorís. Y la guagua que lo transportaba tomó la ruta de la carretera Mella. Parece que ellos venían desde La Victoria y tomó la ruta de la carretera Mella. Y en el cruce de guerra, individuos fuertemente armados interceptaron la guagua y se robaron los tres presos. Uno de ellos, que parece que no era de nada, que estaba preso por violencia doméstica, algo así, y había sido condenado a 5 años, ya llevaba 4 y pico, ese no era de banda. Entonces a ese lo dejaron ahí mismo en el lugar, en la cercanía. Y el otro, Johnny Vázquez, iba esposado con la plumita. Por ende, tuvieron los raptores que llevarse a la plumita acompañado de este individuo, a menos que le cortaran un brazo. En el camino le habrán hecho propuesta y este no aceptó. Y entonces, cuando lo pudieron liberar, que rompieron las esposas, o le quitaron las esposas, entonces le dieron un tiempo prudente para que la plumita se escondiese, se clavara donde se iba a esconder. Y entonces este Johnny Castro fue y se entregó a las autoridades, quedando solamente en libertad Johnny Oscar Charles, alias La Pluma, un sicario sanguinario, frío y calculador, despiadado. Este joven había sido condenado a 30 años por la muerte de 4 personas en guerra, en la comunidad de guerra, asimismo en víspera de un diciembre. ¿Y qué resulta? Que este Johnny Oscar Charles, alias La Pluma, se manejaban diferentes hipótesis de quienes pagaron, quienes financiaron para que lo liberasen, las misiones que este tenía, que eran altos casos de sicariato, y se menciona a uno de los grandes narcotraficantes de San Pedro de Macorís, que es el narcotraficante Julito Quilo, que recientemente fue apresado y creo que ya fue extraditado por mutuo acuerdo y se encuentra en una cárcel de Puerto Rico. Pero hay un primo de este Julito Quilo, que también está en los andares del narcotráfico y el sicariato, que se habría quedado supuestamente con la encomienda por Julito Quilo de eliminar enemigos y gente que tenían deudas pendientes. O sea, miren cómo funcionan estos capos, a lo estilo Pablo Escobar Gaviria, que se hace construir la cárcel, la catedral, pero desde ahí secuestra y lo trae y lo pica en la misma cárcel a sus contrarios y lo manda a eliminar fuera. Así estaba funcionando esto. Pero en el vaivén de esos grandes actos de sicariato a lo que fue encomendado La Plumita, que por eso lo sacaron, se habla de grandes casos en San Francisco de Macorís, a un señor que va llegando a un edificio que tiene, que se había visto involucrado en una muerte por una deuda de narcotráfico, y lo mataron entrando al segundo o tercer edificio que estaba construyendo.
También la plumita aprovechó para despejar, para limpiar su propio camino. ¿Y quiénes fueron los autores materiales del rescate de alias La Plumita? Un grupo delincuencial que azota a toda Boca Chica y todo el país, pero que tienen sede central en Boca Chica, que responden al nombre de los fantasmas, al cual La Pluma perteneció en algún momento o fueron socios. Y ahí los fantasmas, comandado por Guindo y comandado por el Mellizo. Oigan esto, La Pluma lo rescatan ya condenado a 30 años de prisión por 4 homicidios. ¿Sabrá Dios cuántos homicidios tenía antes de La Pluma? Guindo, que había sido condenado también a 30 años por la muerte de unas personas ahí en el punto famoso de Boca Chica que le dicen los sanjuaneros, en libertad. Y nadie lo sabía que él estaba en libertad. Y nadie lo buscaba. Y no es hasta que rescatan a La Pluma para hacer esos grandes eventos que las autoridades se dan cuenta de que Guindo está en libertad. El Mellizo, tiene un rosario de muerte. Una de las más incómodas es cuando mata a alias El Chino, que hacen que un compañero, un compadre de alias El Chino lo venda y lo llame a un lugar, y cuando él llegue en el mismo Boca Chica lo esperan el Mellizo y unos equipos de él, y lo secuestran al Chino, que era también uno de los controles en Boca Chica, y lo matan, lo torturan y le mandan el video a la mamá del Chino. Oigan cómo operan, qué mente perversa, enferma, desquiciada tienen estos sicarios. Entonces, La Pluma aprovechó para limpiar su propio camino, y a todo que él entendió que lo traicionó, que no le cumplió, que no le fue leal, no le fue fiel mientras él estuvo preso, fue personalmente y lo mató. Mataron 4, 5, 6 personas en el mismo Boca Chica. Mataron 4 o 5 en San Pedro de Macorís, más en esas zonas de esos batalles por ahí. La Pluma, corrupción al desnudo, conversó con personas afectadas que él le acababa de matar parientes y se comprometieron a entregar a corrupción al desnudo La Pluma. Y nosotros nos comunicamos con la Procuraduría General de la República en ese momento. Pero, ¿qué les digo, dominicano? Había un coronel que era jefe de la Dirección de Investigaciones, apellido Batista, que le estaba respirando en la nuca a alias La Pluma. Pero que cuando compartían, eso es información que domina corrupción al desnudo, con la policía de Santo Domingo Este, La Pluma era como si estuvieran conversando con él. Y se llegaron a coordinar con informaciones nuestras y se dieron 4 o 5 allanamientos en 3 o 4 provincias diferentes del territorio dominicano. Y no se pudo dar con La Pluma, pero sí se recuperaron fusiles, pistolas, chaleco a prueba antibala, pasamontaña y utensilios que ellos usaban para cometer sus crímenes, sus secuestros y sus diferentes modalidades del crimen. ¿Qué pasa, dominicano? ¿Qué así andaba la policía? Corrupción al desnudo decidió no entregar a La Pluma en ese momento, porque la jefatura del loco de Alberto Ten estaba totalmente comprometida con la delincuencia. Y nosotros no sabíamos si vía Julito Quilo o cualquier otro patrocinador de La Pluma, la jefatura estuviera encubriéndolo o protegiéndolo. Y por eso decidimos guardarnos la información para que sea después del cambio de jefatura de policía que le dieran de baja a alias La Pluma.
Felicitamos al mayor que comandaba el operativo de antisecuestro y extorsión por su participación. Salió herido en esa refriega, porque matar a la pluma, nada más así se mataba este delincuente. En la ciudad, que no podía andar con fusiles, y porque andaba, venía a firmar y hacerse la foto para un pasaporte donde él y alias Peluca iban a abandonar el país para irse para los Estados Unidos de Norteamérica, vía Guatemala, vía Centroamérica. Allá están supuestamente Guindo y el Mellizo. Pero oigan esto, los Estados Unidos y las potencias extranjeras deben entender el problema de la migración ilegal desproporcionada, descontrolada. ¿En qué sentido? Los Estados Unidos no tienen idea de la vuelta por México, la vuelta por Panamá, la vuelta cruzando la selva del Darién, la vuelta por Guatemala. ¿Cuántos sicarios, cuántos psicópatas están andando las calles de Estados Unidos en estos momentos? Yo digo que Dios es grande y sabe cómo hace sus cosas. Porque ese grupo de Guindo, el Mellizo, Peluca y la Pluma en Estados Unidos, ustedes no tienen idea, norteamericanos, de lo que ustedes se libraron. Eso es así. Señores, la Policía Nacional acepta un duro golpe al crimen organizado, al sicariato. Se sienten los aires de que la jefatura del esquizofrénico de Alberto Ten, el supuesto matatán que necesitaba un perro de ayuda personal, emocional, fue una de las jefaturas peores que hemos conocido los dominicanos. Y que se hizo acompañar de manera ilegal de su hermano Ramoncito Ten, que llegó a robar a la policía, a saquear, a manejar caja chica, a extorsionar, a amenazar, a amedrentar. Y que le estamos dando un tiempo a esta jefatura para que se pronuncie al respecto. Porque si no, le vamos a entrar igualito que le entramos a la jefatura de Alberto Ten. En la jefatura de la Policía Nacional no se pueden esconder delincuentes, pero tampoco se pueden tapar acciones delictivas, criminales, que resultaron de la participación, del paso de esta jefatura de los TEN, donde hubo uno que ni siquiera tenía un nombramiento y que mandó durante durante un año y seis meses, porque gracias a la denuncia de corrupción al desnudo, el presidente de la República le impidió su acceso al Palacio de la Policía Nacional y tenía que hacerlo incógnito a las 5 de la mañana, como lo que es, como una sabandija, como una rata, caminando, desplazándose a través de la cuneta para poder acercarse a su objetivo. Estamos avanzando y corrupción al desnudo, dándole al crimen organizado, al sicariato, al microtráfico en la madre.